Storytime con KJ Ellis, Makeup Artist. So, les voy a contar el mal rato que estuve pasando con esta clienta, que by the way, me pasó no sé tanto. So, esta clienta me había escrito porque quería que yo la maquillara para una boda. Pues, ¿qué pasa? Ella quiere que yo la maquillara a ella y a su hermana. Pues, ¿qué pasa? Yo le digo que sí. Ella me dice la fecha, yo verifico la agenda y la tengo disponible. Pero ese día por la tarde, yo tenía una cita en el médico. Pero para la hora que ella me dijo que quería la cita, y eran solamente dos, pues me daba tiempo. Me daba tiempo y me sobraba. Pues, ¿qué pasa? Coordinamos para ella y para su hermana, todo perfecto. Llega el día de la cita. Cabe recalcar que ella solamente cuadró conmigo para maquillaje. Entonces, yo las iba a atender a ellas a las 9 de la mañana, porque fue la hora que ya me pidieron. Ellas llegan aquí y yo las comienzo a atender. ¿Qué pasa? Que una de ellas viene y me dice, ah, una pregunta, ¿tú peinas también? Y yo le digo, sí, corazón, ¿por qué? Y me dice, es para ver si me podías hacer algo sencillito en el pelo. Yo la miro, verifico la hora y digo, pues está bien, me da tiempo para hacerle el pelo a ella. Pues nada, maquillé a la que se paró la cita conmigo, luego paso con su hermana, que fue la que me pidió lo del pelo. La maquillo rapidito y cuando comienzo a hacerle el pelo, le entra una llamada. Empezó a hablar y qué sé yo, ya todo esto estoy en mi mundo. Cuando engancha me dice una pregunta. ¿Tú crees que te dé tiempo de maquillar a la nena mía? En mi mente yo estaba como que entre, yo no sé si me dé tiempo porque le estoy haciendo el pelo y mi cita es a las 2:30. Ella viene y me dice, por favor, dime que sí. Y yo le digo, mira, yo tengo una cita a las 2:30 en el médico. Si ella lo que quiere es algo sencillo, se lo puedo hacer. Ella me dijo, sí. Eso mismo es lo que ella quiere, algo súper sencillo. Ella llama para que la traigan. Le terminó de hacer el pelo y como unos 10 minutos después llega la nena. Pero ¿qué pasa? Cuando se baja del carro se bajaron dos nenas. Y la hija de ella viene y le dice, mami, mira, me traje a tal persona, que era su primita, para que la maquille también. Yo me quedo pasmada porque ella solamente me dijo de su nena. La peor parte de todo es que ella no le dijo, ah, ella no puede, no. Ella le dijo, ay, pues perfecto, mejor todavía. Yo a este punto ya estaba bastante molesta porque honestamente habíamos cuadrado para una sola chica. Y las nenas muy pequeñas no eran porque tenían 15 y 16 años. So eran jovencitas. Yo vengo y le digo, pues está bien, dale. Se sienta la primera nena. Y entonces yo la comienzo a maquillar. Ella saca el teléfono y dice, ay, esto es lo que yo quiero. Cuando me enseña la foto, era un maquillaje con corte y con brillo lo que ella quería. Y yo vengo y le digo, mi amor, lo más que yo te puedo hacer, que fue lo que acordé con tu mamá, es algo bien sencillo, porque tengo un tiempo bien limitado. Y me dice, es que mi prima y yo queremos esto. Y viene y le dice a la mamá, mami, convéncela, por favor. La mamá viene y le dice, sí, mami, ya te voy a hacer eso. Yo vengo y le digo, mi amor, a mí no me da tiempo para hacerle eso. Yo tengo una cita ahora a las 2:30 y yo te lo dije. Plus, esto no estaba acordado para nada. Y ella viene y me dice, se supone que tus clientes sean prioridad. Y si no te pagas, se supone que tú hagas lo que se te pide. Además, yo creo que tu cita puede esperar, ni que fuese debido a muerte. Y es que ustedes no saben lo que yo hice.